El Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus ha donat noves dades respecte a la crisi del Covid-19 en l'àmbit estatal. L'absència de Fernando Simón, qui ha donat positiu en coronavirus, ha fet que s'encarregui de donar les dades sobre els nous casos a María José Sierra, responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències. El total son 85.195 casos positivos notificados al Centro de Coordinación de Alertas. Esta es la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia. Y el número de acumulado de personas que han necesitado UCIs es de 5.231 con 7.340 fallecidos. Por otro lado, el 20% aproximadamente de las personas que hasta ahora se han notificado como infectadas han sido dadas de alta. El total de altas es 16.780, lo que supone, como decía, alrededor del 20% de los casos notificados. Como una valoración general, podríamos hacer es que desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. Novedad en la operación Balmis. En el día de hoy mantenemos un total de 6.282 efectivos desplegados en 282 localidades, incluyendo en estos datos el personal sanitario militar que está prestando sus servicios en las instalaciones sanitarias de la defensa. Las tareas en las cuales hoy estamos imbuidos es básicamente en cuatro ejes, como otros días, lo voy a separar de esta forma. La primero, como es habitual, la desinfección de numerosas instalaciones, entre las cuales destacamos el aeropuerto San Sebastián, las estaciones de ferrocarril de Málaga y Sevilla, cuatro hospitales, 18 centros de salud y 157 residencias de mayores. Y haciendo un poco de recopilación de datos, hasta la fecha hemos realizado 500 desinfecciones en centros hospitalarios y centros de salud y 1.353 intervenciones en residencias a lo largo de toda España. El compromiso de la Policía Nacional con la sociedad para acabar con esta pandemia es absoluto. Como saben, hemos puesto a disposición de Sanidad nuestros laboratorios de ADN. Hemos adaptado nuestro camión lanzagua para ser empleado en tareas de desinfección. Y desde el día de hoy, la Escuela Nacional de Policía ya dispone de 132 camas para recibir a enfermos de COVID-19, cuya sintomatología no sea grave. Para ello, se ha habilitado uno de los módulos de residencia de los alumnos y hemos hecho el ofrecimiento a las autoridades sanitarias para que dispongan de este espacio cuando lo consideren necesario, pudiendo llegar a ofertar en un plazo mínimo hasta 250 camas. Estas instalaciones podrán albergar a un total de 250 enfermos en una primera fase y servirán para descongestionar el Hospital de Ávila, en caso de ser preciso, en los próximos días. El número de personas detenidas ha sido de 63. El número de sanciones, de propuestas para sanción, 4.810. Como ven, esto se ha paralizado bastante, el número de sanciones. Y como cosas anecdóticas, en Ceuta, el sábado se procedió a la detención de un varón de 56 años de edad como presunto autor de un delito de desobediencia y contra la salud pública. Seguiré informando sobre cómo se desenvolupa la situación.